Los remito a lo que conversamos en nuestra primera reunión de Lacan Televisión, cuando intentábamos entender esa enigmática frase inicial de Lacan. Yo digo siempre la verdad, no toda, ¿no? Puesto que decirla toda no se logra, decirla toda es imposible, materialmente las palabras faltan. Pero asimismo, es por ese imposible que la verdad toca lo real. Fíjense que en esa primera formulación de Lacan se refiere a los desfiladeros significantes que se ponen en juego cuando digo, cuando hablo, digo, y algo que al hablar nos pone en contacto con la experiencia de la imposibilidad, esa verdad que no puede decirse toda, que no se logra decir. Entonces, a este Lacan, que con total desparpajo enuncia, digo siempre la verdad, nosotros le respondemos, pero por supuesto que es así. Cualquiera de nuestros pacientes podría comenzar su sesión declarando lo mismo. Podría sentarse y decirles a ustedes, yo digo siempre la verdad, y ustedes decir, efectivamente, y responderles, no toda, no toda, pero sí. Porque la verdad aludida se refiere a que en el decir mismo siempre hay un no todo en juego. Un no todo que alude a un querer decir que no llega a realizarse. Una imposibilidad. Un querer decir que no llega a realizarse. Y acá les mando otro tráiler para el 2022. Cuando en la segunda temporada de Lacan Televisión veamos la temática de los afectos y cómo Lacan aborda la temática de los afectos desde la ética. Y uno se pregunta, ¿por qué la ética? Está bien. Que dictó un seminario llamado La ética del psicoanálisis, pero ¿por qué la ética? Bueno, la ética tiene esta connotación de algo que aún no se realizó, está por realizarse, está por venir, adviene. Esa es la ética del psicoanálisis y esa es la ética de un bien decir. Ese querer decir que no llega a realizarse, que está siempre como una promesa, así como la ética. Por supuesto que el psicoanálisis se diferencia de la ética porque la ética, al menos la que conocemos nosotros, la ética clásica griega, tiende a un bien supremo que es la felicidad. El psicoanálisis no tiende a un bien supremo, pero sí se corresponde con el procedimiento ético, en tanto apunta hacia algo que siempre está por realizarse, está en falta.